Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Como visteis en el vídeo de ayer, Fortnite filtró un total de 61 skins. Sí, como estáis escuchando, ni más ni menos que 61 skins. Y básicamente varias personas, varios filtradores importantes dijeron que algunas de estas skins, quizá no todas, pero a lo mejor un par de skins o tres de estas 61 que se filtraron podrían acabar llegando en el próximo pase de batalla en la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite. Como bien digo, en el vídeo de ayer os enseñé todas las skins filtradas que eran conceptos que había publicado Fortnite preguntando a la comunidad, es decir, a todos nosotros, cuál de estas skins más nos gustaba para que nosotros votáramos. Incluso a algunas personas les llegó un correo de Epic Games pidiendo que votaran por alguna de estas skins de concepto para que llegaran en un futuro a Fortnite, como bien se dice, en el próximo pase de batalla. Pues chicos, una persona de la comunidad inglesa, que tendréis el link del vídeo original en descripción, ha recreado lo que sería las skins de estos conceptos en el próximo pase de batalla, como mucha gente está filtrando, y lo vamos a ver en este vídeo, porque son skins que ya digo, tienen casi el 90% de probabilidad de que al menos 3 de las 61 skins, y es que son muchísimas, que se han filtrado, acaben llegando en el próximo pase de batalla. Pero chicos, antes de nada os quiero dejar 10 segundos, así que rápidamente darle ya like al vídeo. Os voy a dejar 10 segundos para que le deis like a este vídeo o tendréis 2 semanas enteras de mala suerte, así que yo que vosotros le daría muy rápido. Y también tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones y utilizar mi código de creador de Zex17 en la tienda de Fortnite, y así participaréis en el sorteo de skins de la tienda que estoy haciendo. Si ya estáis suscritos con la campanita activada o ya utilizáis mi código de creador de Zex17 en la tienda de Fortnite, le hacéis una foto a todo esto y me la enviáis por mi Twitter o por mi Instagram con vuestro nombre de Fortnite para que pueda agregar a los ganadores. Así que sin enrollarme más chicos, vamos con este concepto del pase de batalla. Os advierto, esto no es el pase de batalla de la temporada 7 filtrado, ni el pase oficial. Es un concepto que ha hecho una persona, que tendréis el link del vídeo original en descripción, pero básicamente es un concepto tan bien hecho, y además es un concepto con las skins de las cuales ya se habla de que van a estar llegando para el próximo pase de batalla. Son skins que se han encontrado o skins que ha utilizado de estas 61 skins que se han filtrado. Comenzaríamos con este pico, el cual ya se vio algo muy parecido de este pico, o al menos era muy parecido a este pico, que se podía conseguir en Fortnite China. Era algo muy parecido y de esto se habló hace casi ya más de un año, pero es un pico el cual también está en los archivos del juego, que podría llegar en la próxima temporada. Lo ha añadido en el nivel 95, todo lo que ha añadido es en el nivel 95, pero bueno, dejemos esto un poco al lado porque el pico no es lo importante. Lo siguiente sería esta skin que estáis viendo por pantalla. Sería básicamente un caballero del caos, un personaje el cual ya pudimos ver hace dos Halloweens, o hace un Halloween, ahora mismo no me acuerdo, pero este personaje se pudo ver en la tienda de Fortnite con el mismo casco y pues básicamente sin este traje. El traje era un poco más diferente, no era un traje abierto. Seguramente muchos de vosotros sabréis de qué skin estoy hablando, pero es que sinceramente la skin se ve brutal, y es una skin, como digo, que está entre las 61 skins que filtró Fortnite, que posiblemente acaben llegando en el pase de batalla. Como veis chicos, este pase de batalla es un concepto que ha hecho esta persona, pero son skins que podrían llegar en el próximo pase de batalla. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra skin favorita de este pase de batalla. Luego chicos, la siguiente skin tendría que ver con la skin del banano y también con la skin de Jonesy, o de Jonesy Vagabundo, que sería la que pudimos ver en el pase de batalla de la temporada 10 del capítulo 1. Recordáis este búnker de esa temporada, que estaba Jonesy y también la skin del banano pues aquí escondidos. Pues la skin sería la siguiente, sería el agente Jonesy, o mejor dicho, la skin del Jonesy, pero con el traje de lo que sería el plátano. Recordar que el plátano en este búnker, el personaje de Jonesy se lo comió, literalmente hizo un batido con el plátano y se lo comió. Pues esto podría ser la cáscara, la piel del plátano del que mató para comérselo, puesta en su cuerpo como skin.
La siguiente skin, chicos, tendría que ver con el cubo Kevin, ¿vale? Recordad que el cubo Kevin estuvo en el anterior capítulo hace ya muchísimo tiempo, una cosa que muchos de vosotros recordaréis y que fue bastante mítica de un evento. Esta skin tiene que ver con lo que sería el cubo, ¿vale? También tenemos el líquido lila que está en el capítulo 2, que de momento no sabe por qué es, ni si va a ser relacionado con el cubo Kevin, pero la skin sería esta, ¿vale? Esta skin, chicos, como veis, con la cabeza del cubo, con el traje, con los rayos también del cubo, también con las runas, etcétera, sería uno de los conceptos que podría llegar. Y luego tendríamos esta de aquí, que sería una skin que obviamente es parte de un concepto también, lógicamente, como todas las demás. Pero sinceramente, os voy a ser sincero, creo que esta es la única skin que yo creo que no llegaría en este pase de batalla, porque yo creo que es más un concepto que podría llegar para la próxima Navidad. Luego tendríamos esta skin de aquí, que también es una de las skins que está filtrada en esta 61 skin del pase de batalla, perdón, 61 skin, que son conceptos que podrían llegar algunas para el próximo pase de batalla y otras para la tienda de Fortnite. Recordad que, como digo, todo esto no está confirmado al 100%, no quiero que os penséis que esto es confirmado al 100%, pero obviamente os aviso de que son 61 skins filtradas, que algunas llegarán a la tienda, otras llegarán al pase de batalla y otras quizá no lleguen nunca y se queden simplemente en el olvido. La siguiente skin, chicos, como veis, ¿vale?, tiene que ver con la skin de Miaúsculos de cómic, que llegó hace muy poco a la tienda de Fortnite. Y también tendría que ver con este personaje, que es el Arbustín, ¿vale? El Arbustín en forma cómic. Recordar que Miaúsculos cómic también fue una skin que hizo una persona, que hizo un artista, también era un concepto y acabó llegando a Fortnite. Así que por eso mismo esta skin también podría estar llegando para la próxima temporada o quizá para el pase de batalla. Ojo, porque la siguiente, chicos, me llama bastante la atención, que es un concepto que ha hecho un artista, que sería la skin de Drift, la skin de Deriva, pero en versión zombie. Sinceramente se ve brutal, se ve bastante fresca y me molaría bastante verla en el próximo pase de batalla. Además, aprovecharíamos que hay mucha gente que nueva entrando en este capítulo que no tiene la skin de Deriva, que se consiguió en la temporada 5 del capítulo anterior. Es una skin muy guapa, una skin que quiere mucha gente, y pues al menos en modo zombie quedaría bastante, bastante guapa. Luego, chicos, tendríamos una skin la cual también se pudo ver en el capítulo anterior y que la gente que ha entrado nueva en este capítulo no la puede tener, que es esta que estáis viendo por pantalla. No sería exactamente igual, sería un poco distinta, pero básicamente para la gente que no pudo tener esta skin en el capítulo 1, temporada 7, si no me equivoco, pues al menos la puede conseguir de diferente forma, con un poco de diseño cambiado, pero la podría conseguir y podría tener algo muy parecido para la gente que no pudo conseguirla en su día. Obviamente, la gente que la tenga, pues podrá conseguirla nuevamente, pero con un estilo diferente. Luego tendríamos esta skin de Samurai con diferentes estilos, que se ve realmente increíble. Esta sí que sí la veo una skin que tranquilamente podría estar en el próximo pase de batalla. De hecho, yo, si tuviera que elegir una de las skins de las que hemos visto de concepto para que salga en el próximo pase de batalla, yo votaría por esta. No sé cuál elegiréis vosotros, chicos, como veis, o como os he dicho, leeré los comentarios, pero yo votaría por esa. Y la siguiente tiene que ver también con Miaúsculos, un personaje que mucha gente quiere de la comunidad. Es un personaje que tiene que ver con Miaúsculos, ya que tiene el traje entero y tiene también la cara de Miaúsculos en la camiseta. Una skin que sinceramente a mí tampoco me llama mucho la atención. Y como acabo de decir, si yo tuviera que elegir una skin de todas las que hay filtradas de concepto de 61 skin para el pase de batalla siguiente, yo votaría por la anterior de Samurai. Pero esta también está bastante bien. Luego tendríamos la siguiente, chicos, que sería la skin de Marthie, que es otra skin que también es un concepto de los cuales Fortnite ha publicado. Debo decir, chicos, para la gente que esto pues no lo quiera ver o no piense que puede llegar a Fortnite, debo decir que esto, como digo, lo publicó Fortnite. Es decir, Fortnite publicó un tweet y encima envió un correo a varias personas preguntándoles que votaran, que hicieran una votación para elegir cuántas skins y cuáles de las skins filtradas de las 61 que publicó les gustaría ver en la tienda de Fortnite o en el próximo pase de batalla. Por eso mismo estoy haciendo este vídeo, porque muchas de estas podrían acabar llegando. Y luego tendríamos esta skin de aquí, que sinceramente me parece brutal, me parece la mejor, me parece increíble. Y como esto llegue en el próximo pase de batalla, sinceramente yo ya no sabría qué pensar de la vida. Pero esta creo que es sinceramente la mejor de las skins que hay de concepto que ha podido publicar Fortnite preparadas para lanzarlas.
Así que chicos, como digo, estaré leyendo los comentarios absolutamente todos. No sé si estaré dando me gusta a todos o corazoncito, pero la gran mayoría sí. Así que dejádmelo en los comentarios. Y chicos, me despido, un saludo, chao chao.